Venga, nos ponemos a grabar nuevamente y tenemos aquí a nuestros compadres, los únicos, incomparables, siempre imitados, jamás igualados. El Chocas y el Ibai. Bueno, aquí en este videito vamos a ver cómo el Chocas responde al tema de la velada 4 y pues habla un poquito con Ibai al respecto de esto y qué es lo que él dice, ¿no? ¿Qué es lo que a él le gustaría? También nos menciona que le quiere agarrar así al Mariana del cuello y hacerle así. Ya saben cómo le hace el Chocas, pero pues vamos a escucharlo de su parte, ¿saben? Vamos a ver qué es lo que dice el Choquitas. Chocas, el micrófono es tuyo, papi. Dale, dale, este es el momento, pa. Este es el momento para sacar todo, güey. Dale, güey. ¿Cómo no? Venga. ¿Qué estás en la demanda? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué estás? Todos los putos años me haces lo mismo, cabrón. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Buenas, ¿qué bien. Pasa? No sé. A ver, ¿qué sucede? Cuéntame. Nada, amor. He visto que estás haciendo el mal. Tú decías que te ibas a ir de vacaciones. ¿Por qué no estás de vacaciones, Ibai? ¿No te ibas a ir a las Islas Marianas? Pero me voy mañana. ¿A dónde vas? ¿Se puede saber? A Miami. ¿Dónde vas? A Miami. ¿En serio? ¿Vas a Miami? Hostia, qué buen viaje, la verdad. Está ahí el Kun, creo, también. Sí, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que era por algo? ¿Porque te estaban rayando o qué? Sí, pero que me estaban diciendo que me estabas llamando tú. ¿No me estabas llamando? No, que va, si estábamos haciendo de risas lo de la velada, tío. Que va, que va, que va. Ah, vale, vale, vale. Yo pensaba que estaba, que no sé, que me queríais liar otra vez. Yo ya te lo he dicho muy claro. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir aquí nuestro compadre. Ya lo he dicho muy claro, muy, muy claro. Todo es hablarlo, pero tío, tú eres plenamente consciente de lo que es la velada. La velada no, son 4 o 5 meses. Pero a ver, para que no te lien en el chat, Chocas, yo lo que he dicho, que he hablado contigo, yo creo, ¿vale?, que es real, es que tú el tema del boxeo no lo ves. No, que me mola. Tú mucho me dijiste boxeo. Que otras distintas. Está bien. Cuando no te gustan las cosas, hay que ser honestos y hay que decir, ¿sabes qué? Yo no me sumo, yo me bajo. Entrenar jiu-jitsu. Claro, otra. ¿Qué dijo? Entrenar jiu-jitsu, güey. Claro, otra. Que tú el tema del boxeo no lo ves. No, no me mola. Que tú mucho me dijiste boxeo. Que otras distintas. Entrenar jiu-jitsu. Claro, otra. Que tú me dijiste jiu-jitsu que. Es grappling, o sea, es en el suelo, pero bueno, también haré striking, o sea, haré un poco de todo. No sé, me va a entrenar César Alonso. O sea, yo voy a entrenar artes marciales mixtas. Pero yo no voy a entrenar para una pelea. Yo voy a entrenar un par de veces a la semana. De chill. Yo voy a entrenar con el que entrena a Broncano, joder. ¿Vale? El entrenador me va a entrenar a mí. Pero claro, yo voy a entrenar tranquilito, Ibai. Un par de veces a la semana. No... Él no se va a meter 5 meses dándole duro, güey. Va, va, va. No, ni al caso, güey. Lo que va a hacer Chocas es... Ah, bien, me voy a comer mi bocatita. Ah, me pide un sandwichito. Y que voy a esto. Y ahora sí entrenar. Vale. Ah, pero mira lo que me acaba de agarrar un heladito. Así va a andar mi compadre, ¿eh? No quiero convertirme en el nuevo Conor McGregor. ¿Pero qué pasa? ¿Que te mola mucho más el jiu-jitsu que el boxeo? Sí, y porque es mucho menos lesivo, tío. O sea, tú piensas que en jiu-jitsu. Mucho menos lesiva. Depende, ¿eh? Depende. Es hacer llaves, es aprender a hacer llaves. Depende. Una llavecita bien acomodada puede hacer mucho más daño. O sea, es que te rompan la puta cara todos los entrenamientos de sparring, ¿sabes? O sea, es menos lesivo y es bonito, es muy bonito, es muy entretenido. No, pero a ver, que todo es hablarlo, tío. Me acabo de imaginar, güey. No, ay, no lo puedo decir. No, imagínense el Chocas con otro hombre abrazándolo y haciendo. Eso es el jiu-jitsu, mis hermanos. Que le agarre el bracito y que le agarre la piernita y la chingada. Ay, no sería tan épico, güey. Pero que yo en directo, Chocas, es lo que he dicho, madre, que tú... Se los digo jugando, yo practiqué jiu-jitsu también. Entonces, entiendo un poquito de lo que trata de decir. Que el boxeo no lo veías y tú siempre lo que me has dicho, que yo he entendido de nuestras conversaciones, es que, por ejemplo, prefieres MMA u otras cosas. Entonces, claro... Correcto. A mí eso se me complica por cómo es el evento, pero es un poco lo que he dicho. Ya. Pero puede cambiar el evento y que sea la velada con combates de boxeo y combates de MMA también, ¿sabes? Porque la gente me dice mucho, chocas, tal. Yo digo, para ver, pero es que boxeo, yo lo que tengo entendido por su parte es que no. No, a mí el boxeo no me gusta mucho ni lo voy a entrenar. O sea, yo voy a entrenar striking, pero no boxeo. Haré un poco de boxeo porque obviamente dar puñetazos es importante también. Pero no voy a entrenar boxeo. Ya. Entrenar boxeo es aprender, pues, los movimientos de piernas y aprender a pelear muy bien con los puños.
pero yo quiero aprender a pelear con todo, eso es el MMA. El MMA es pues hacer llaves, es pegar patadas, codazos y de todo. Y es lo que me gustaría entrenar, pero de una manera suave. Es que yo no estoy entrenando para pegarme en una velada dentro de 3 años. No, y que y aparte, así, y si que aparte vemos, el sacrificio que supone, yo sé que… Hostia, tío. Yo sé que es cambiar tu vida, sí, yo lo sé. No. Es tener un estilo de vida completamente diferente al usual, ¿eh? Yo lo sé. Flipas, tío. Y que esta oportunidad para gente como Mishu y tal, y creadores de contenido, que son una exposición de la hostia, es brutal. Pero para los que estamos bien… Claro. Hostia, tío, es un putadón. 4 meses de leña, de que te rompan la cara, de tal, que está bien, pero no 5 días a la semana. Está bien un día o dos. Es suficiente. Eso ya me llena el tanque. Pero 5 días es duro. Es hablarlo, pero es complicado. Complicado. De todas formas, ¿se lo preguntaste al Mariana? No, que va. Pero sí, lo que hemos hecho es que, como hay gente que se ha empezado a ofrecer para la velada 4, porque ayer salió en directo diciéndolo Marta Díaz. Pero el Mariana está muy alto, ¿no, güey? Para el Chocas, ¿cuánto mide, güey? ¿Cuánto mide el Chocas, loco? 1,79. ¿Cuánto medirá el Chocas? Ah, digamos, 1,80, güey. 1,80. El Mariana mide 1,93, güey. Son 13 centímetros, es un vergal de diferencia, güey. Sí. Pues entonces hay un poquito ahí de chup-chup respecto a esto. Y que yo tengo la ciudad, el estadio y el día ya cerrados si yo quisiera. ¡No me jodas, en serio! Sí, claro, o sea, si yo quisiera, sí, pero es que ni siquiera, o sea, ni siquiera he dado el loco. O sea, ni siquiera sé al 100% si habrá velada. Yo me imagino que sí, pero que no me he comprometido todavía a hacerlo porque no lo quiero ni pensar. Pero claro, como la velada 3 y la velada 2 han ido tan bien, hay gente que ya directamente me ha dicho, oye, Ibai, este estadio, esta ciudad y este día, si tú quieres que sepas que por nuestra está reservado. Parte está todo ok. He dicho, bueno, de momento me voy a ir a Miami y ya cuando la gente vuelva de vacaciones lo hablamos. Porque sí que es verdad que cuanto antes se hablen las cosas, mejor. O sea, yo he aprendido que si en vez de 6 meses de antelación o 7 pueden ser 10, pues mejor. Entonces, claro, de repente ha salido un montón de gente que ya se ha ofrecido a pelear. Y hoy lo que hemos hecho es empezar a decir un montón de nombres. Pero en artistas también. Hemos dicho Taylor Swift, Isabel Pantoja y Bad Bunny. O sea, estamos muy enganchados a Taylor Swift, ¿eh? Sí, yo he escuchado alguna vez música suya y la verdad mola, está guay. Entonces, está claro, guay. Hemos empezado a hacer ahí rollo fumada total, de fumar picante, como tú dices, y sí, ha habido un momento que ha salido lo del Mariana contra Chocas y le he dicho al chat, a ver, chavales… Pero no lo puedes, yo no creo que puedas pagar a Taylor Swift, ¿eh? ¿Esa tía cuánto cobra? No, pero que va, pero que es imposible. pero que es imposible. Le tiene que sacar toda la cuenta bancaria, loco. No. Ojalá sí, ¿eh? Sería la puta polla, la verdad, pero buah, sería jodido, ¿eh? Yo creo que sería lo más top que podrías traer. Escúchame, es imposible. Sí. Pero coño, es lo divertido de estos directos, de hacer, obvio. O sea, empezar a soñar, ¿sabes? Sí. También hemos puesto en la misma velada Taylor Swift y Isabel Pantoja. Hombre, que para cualquiera de nosotros, tener a un Messi, un Cristiano Ronaldo, tener a un Kun Agüero a un lado de nosotros es un sueño y este verga lo hace, ¿sabes? O sea, a lo mejor parecería algo muy complicado en el momento, pero si le abren las puertas, que a lo mejor alguien que tenga el contacto del manager de Taylor Swift y que le diga, ay, ¿sabes qué? La exposición de este verga, mira esto y lo otro, y que diga, ah, mira, aquella oportunidad, y que se le abran las puertas nada más por el comentario, y está tocho, ¿eh? Vaya Eminem, porque yo qué sé, vamos diciendo cosas. Claro. Hostia, si viene Eminem me parte también, ¿eh? Ese también tendrá un caché muy alto. Ese también tendrá un caché de cojones. No, entonces perfecto. De todas formas, quedan varios meses y el tiempo dirá. Tú disfruta, sigue haciendo ahí cábalas y movimientos y disfruta de las vacaciones que te las mereces y Miami te lo vas a pasar de puta madre. Así que no hay problema, no hay problema. Chocas, pero ¿cómo puedes decir el tiempo dirá? O sea, tú estabas ahora con Jiu-Jitsu y ahora estás con el tiempo dirá. Mira, es que sois unos cabrones. Me hacéis lo mismo todos los años, tío. Y ya sabéis que yo… es viable convencerme de las cosas. Pero yo estoy bastante cerrado en banda con esto. Pero no estoy cerrado en banda por el boxeo, más por el boxeo. Estoy cerrado en banda por estar 4 o 5 meses durísimo de entrenamiento. A mí eso es lo que me jode, coño.
Hostia, tío, todo lo demás, entrenar un arte marcial o otra, yo prefiero entrenar las que ya voy a entrenar, pero es verlo, pero da igual, 4 o 5 meses de que te den de hostias, hostia, qué divertido, ¿no? Para 15 minutos. Sí, pues de puta madre, eso está bien si tienes 1000 viewers y una carrera por delante, pero yo, tío, yo estoy ya retirado. Claro, tú que eres multimillonario y el número uno te la pela una barba. Claro, ¿no? Yo soy el uno y multimillonario, yo no necesito nada más, ya lo tengo todo. Lizzy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea que, no, es... Yo soy el número uno y millonario, me la pela, dice. Bueno, cachondeo, pero bueno, que... Eso, que no me comáis más la cabeza, que sois unos cabrones. Que nada, que desconecto. Lo van a convencer, güey. Lo van a convencer, güey. En Miami, que va siendo ahora, coño, que no desconectas. ¿Qué rival te gustaría chocas así por terminar, rollo? Algo que tú digas, hostia, este me pondría un poco cachondo. Es complicado. Tiene que ser un tío que pese por lo menos 80 kilos, porque yo bajar paso. Tiene que pesar 80, entre 80 y 90 kilos. Y tiene que intentar no medir más de 1,90 m y no medir menos de 1,70 m. Me da igual que me da, mida 1,85 m, 1,89 m, 1,80 m, me da igual, más o menos que esté en ese rango. Tendría que ser un tío grandote, pero no un Misho, ¿sabes? O sea, un tío grandote, pero no un Misho, ni un Selao. Un tío… ¿Debería tener la misma pasta que tú? Tendría que tener la misma pasta que tú, men. Todo eso te da igual. No, porque eso no lo vas a encontrar. Que se la juegue en una pelea, no lo vas a encontrar. Eso ya lo sabes. Ni la que tenga tú, ni la que tengas tú. O sea, que eso no lo puedes buscar, pero lo que sí que puedes buscar es algo que se asemeje. Así que… Marian es un buen… Bueno, Marian sí que tiene que tener pasta, cabrón. Pero te encaja, ¿no? Sí, porque es más alto que yo, pero está más delgado. Si no anchea mucho, el combate ideal sería contra él, aunque me caiga muy bien, pero da igual, nos tendríamos que reventar la puta cabeza ya de una vez, ¿no? Ya siendo hora. Pero… Si pierdes, ¿me flamearías? Obvio. Al primero que flamearía es a ti y a la organización. Ya. O sea, eso iba a pasar. Y… A ver, el flameo te puede caer igual, aunque no participes, así que no te preocupes. O sea… Te puede salir de rebote en algún momento, en algún partido, en algún momento te puede caer igual. O sea, tú ya sabes que, por desgracia, en tu posición, los flameos te van a caer a ti. Así que nos haces de escudo a los demás. O sea que no… Eso, puedes estar tranquilo. Vale. Le vale verga el chocas, güey. No, bien. No. Bueno, pues… Le vale verga, poco más que decir, ¿no? Combate cerrado. O sea, yo esto lo entiendo ¿no? Habla con Mariana y ya veremos, pero ya te digo que es complicado. En las posiciones de ambos, yo tampoco creo que Mariana tenga ganas de estar 5 meses entrenando. Ya te lo digo. No. Mira, de hecho, con Mariana, la verdad, no he hablado en absoluto de esto. Sí que es verdad que le mola mucho el tema gym y creo que ha hecho cositas de boxeo porque ha ayudado a Rivers. Pues claro, de ahí a que quiera participar, ni puta idea. Es complicado. A ver, tú piensas… A ver, esto tú ya lo sabes, pero a lo mejor hay alguna persona que no. Pero piensa que las personas y tal que vivimos de esto y que nos va bien, es una puta jugada hacer esto. O sea, es una puta jugada. Es comitear, tío, si te va bien, comitear mucho, sí, claro. Sí. Muchísimo, o sea, es una locura. Sobre todo porque si te va bien es porque tienes prácticas que te hacen que te vaya bien. Y esas prácticas dejan de existir. Yo no me puedo pegar esta pisada en el Tarkov, colega. ¿Por qué? Porque tengo que entrenar. Es que si me lo... Si, ¿qué pasa? No me lo voy a tomar. Es que ese es el otro asunto. Imagínense esto, chicos. Imagínense esta cuestión particular que está mencionando Chocas. Eres un creador de contenido con éxito. Tu éxito deriva de hacer contenido de videojuegos, en este caso, por ejemplo, jugar Escape from Tarkov. Y hablar con tu gente, con el chat y la chingada. Y pasar 8 o 9 horas en directo, güey. Plantéate eso. Dejarlo de jalón para dedicarte 5 o 6 meses a entrenar. Y sí, que va a ser un contenido distinto mientras entrenas. Y que videíto y que la grabada y que esto y que el otro. Pero mucha de la gente que te consume por algo en específico va a dejar de consumirte. Y ya cuando vuelvas, posiblemente esa gente se irá. ¿Y qué digo? Hombre, tú que eres la hostia, no debería preocuparte. Pero pues es la realidad, ¿sabes? O sea, tampoco quiere faltar a su rutina que ya tiene. Entonces es complicado salir de la rutina que ya te encuentras, la que ya tienes, que es cotidiana, que es algo que has vivido durante años, e intentar transformarte de un momento a otro. Es complicado. Es muy, muy complicado, la verdad. En serio, que me rompan la puta cara, ¿no? Ahora sí, en el Tarkov no das una, tío. Encima me voy a llevar yo el flameo. Encima. Joder, ya. ¿No dijiste que te ibas a poner a jugar tú al Tarkov? Que me pasaron antes un clip. Así spoilers. Te vas a poner hasta arriba el juego. Sí, dijiste antes que no sé qué. Que, no. Que igual. No, pero de manera. ¿Qué de va, manera qué imaginativa? Que es... Yo tengo un chingo de ganas de jugar Escape from Tarkov. Lo tengo y no lo he jugado. Si tienes la oportunidad de pelear, ¿con quién te gustaría que fuera, Yermais? Si yo me fuera a pelear. Yo pesaría alrededor de 75 kilos aproximadamente. Si me llego a poner en forma de así tal cual, 75 kilos. 75, 70 más o menos estaría pesando. Entonces, posiblemente con alguien con quien pudiese pelearme sería con Juan Guarnizo. Que tenemos más o menos la misma estatura, más o menos el mismo. Llegaríamos a tener más o menos el mismo peso.
un Comanche podría ser también. Un Comanche. Me caen muy bien los dos, ¿eh? O sea, para mí, los combates de box no te tiene que caer mal la persona. O sea, no te tiene que caer mal alguien para combatir, pero sería algo por el estilo. ¿Contra el Tum Tum? No, contra el Tum Tum no se podría, güey. No dan los pesos. Ah, no, mi compadre. No, que pues. ¿Con quién más podría ser, güey? Con un Roger, güey. Un Roger podría ser también. Sí, coño, que lo dijiste antes, hace un rato. Bueno, pues estaría fumado. Era de cachondeo, pero era de cachondeo. Ah, vale. Alka está muy alto. Alka, a ver, como un 85. No. Un 80 y tanto. Pero que vamos, que no te preocupes. Tú háblalo con Mariana y ya veremos. Pero que es muy difícil que eso llegue a suceder. Y si algún día sucede... No sé cómo sean Peter de tamaño. Yo mido 1.70. Entonces tendría que ser alguien cercano a mi estatura y cercano a mi peso. Pues ya veremos. Por lo menos habla lo importante esto antes de cerrar. Ah, chocas, habla, es verdad. Por lo de Mbappé lo he dicho. Perdón, sí, correcto. No, pero era coña, ya lo sé. No, pero lo que te quería decir, lo que sí habla con Twitch y que no te bloqueen los números. Eso estaría bien. O sea, eso sí que lo tienes que hacer. Con eso sí lo tiene que hacer. Sí. Yo ya estoy feliz, porque el récord que hiciste, ese récord es incorrecto. Sí. Lo hemos puesto en el papel de feedback. Bien. El papelito de después. Entre otras muchas cosas, lo hemos puesto en el papel de feedback. Bien, me parece correcto. Pues si eso está puesto, eso es lo que más me importa. Luego, el evento que sea main event Mariana con... Es que sí, el hecho de que se capeara a 3 millones y algo no estuvo chido, güey. Porque hubo gente que miró que había 5.7 y tomaron captura y todo el pedo. Amigo, que sea Gref contra Willy Rex, eso ya corre de tu cuenta y corre de la cuenta de los que quieran participar. Eso a disfrutar. Vale. Un abrazo, Ibai. Cuídate mucho y buen viaje, coño, que te lo mereces. Buen viaje, a ti también, chocas. Cuídate. Chao. Pues es eso, chicos. Eso es lo que tiene que decir nuestro compadre. El Chocas dice: habla con Mariana y convénzanme. Sí me pueden convencer. Él dice: sí me convencen, güey. Nada más, pues que motive bien este desmadre, güey, porque si no. Pues, ¿cuál es el caso, no? Yo creo que sería una pelea muy interesante, Chocas Mariana. Sería una pelea muy interesante. Yo en mi desconocimiento, pero siento como que el Mariana es un poquito descoordinado al momento de tirar chingazos. Y se siente como que el Chocas es más de barrio, güey. El Chocas es cholo, güey. Es de esos vatos que, ¿sabes? Hasta con navaja y todo el pedo sale, güey. Entonces, siento yo como que el Chocas sí le daría buena pelea. Aunque sea más o menos alto que el Mariana. Vaya, que el Mariana está muy alto. Siento que sí le daría buena guerra, güey. Buena guerra, güey. Macizo. Pero estaría con madre, ver una pelea de ese estilo. Yo creo que aquí realmente lo interesante sería ver cómo se desenvuelve el pre-combate, ¿no? La tiradera y todo ese rollo. El ponerse a hacer ejercicio, la chingada. El Mariana se ve medio tronco, o sea, no mucha coordinación. Sí, como que tiene esa esencia, ¿no? De que está medio troncón, pero, oye, eso es lo que nosotros pensamos. A lo mejor el vato es una verga peleando, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero yo lo veo y digo, es mansito, o sea, no, nunca se ha peleado. Esa es la impresión que me da, que nunca ha peleado. Igual y sí, quién sabe, ¿no? O sea, yo tengo mucha experiencia peleando porque a mí me tocaba agarrarme a palos, güey. Pero pues... Esa es la experiencia que yo he tenido. Igual y no... ¿Sabes? No es tan guau. Al final del día. Pero pues yo sí me agarraría, palo. Si me dan la oportunidad de participar, yo sí participaría. Hay que ser honestos. No voy a tener la oportunidad de participar. Eso es algo evidente. No doy con la media de requisitos. Porque dentro de los requisitos para poder combatir en la velada del año, pues es tener una audiencia. Una audiencia y que la gente te conozca, etcétera, ¿sabes? Entonces... Que sí, que me conocen por ser el que les ayuda con el audio a la gente, pero no me conocen como Germáis, el creador de contenido, ¿sabes? No tenemos una comunidad tan grande, entonces siento yo que parte de los requisitos para poder estar dentro de esos combates es tener una audiencia bien definida, ¿no? Una comunidad bien definida. Pero, pues ahí está. Si conoces a Ibai y le quieres decir que quiero participar, díselo. Yo participo. Yo le entro. Comenta en la parte de abajo qué es lo que opinas.